Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Viaja Conmigo MX. Yo soy Jessica, soy mexicana y actualmente viviendo acá en Nueva Zelanda. Los saludo de este lado del mundo. El día de hoy les quiero compartir nuestra experiencia de nuestra llegada al país, los vuelos que hicimos, los costos, los transbordos, cómo nos fue con el agente de inmigración al llegar al aeropuerto y básicamente todo acerca de la llegada a este país. Espero de antemano que les sirva toda la información por si están planeando en un futuro venir a Nueva Zelanda. Los invito a suscribirse a mi canal. Subimos nuevo video cada semana. Activen la campanita para que el YouTube les notifique cada que subamos nuevo video. Y para comenzar les platico por qué escogí la fecha de octubre para viajar. Si bien en los videos anteriores les he compartido información acerca de algunas visas que otorga Nueva Zelanda, bueno, a mí me aprobaron la Working Holiday Visa en el mes de abril y desde entonces yo siempre estaba checando los costos de los vuelos. Una cosa que les quería mencionar es que de México a Nueva Zelanda no hay vuelos directos, así que sí hay que hacer escala siempre en algún otro país. Y pues como no tenía lo que es la visa americana y para evitar hacer los trámites de sacar la visa de turista o la de tránsito, pues yo buscaba otras opciones que no fuera pasar por los Estados Unidos. Y si bien buscaba algo económico, pero tampoco no quería hacer escala en tres o cuatro países para llegar hasta acá, para llegar a Nueva Zelanda. Más bien quería un vuelo que tuviera las 3B, bueno, bonito y barato. Y pues buscando y buscando todas las opciones, yo encontré que de Canadá a Nueva Zelanda tenían vuelos directos. Entonces, perfecto, desde ahí mi búsqueda se enfocó en Canadá a Nueva Zelanda. Y no sé, pero por alguna razón me salían más económicos comprarlos por separados. Así que de ahí fue que nosotros pensamos en hacer escala en Canadá, pasar unas noches ahí para aprovechar y conocer los rumbos canadienses. Ya que para nosotros los mexicanos, nosotros podemos ir a Canadá solamente con el pasaporte y con el ETA, que es el de permiso este electrónico que te cuesta $7 canadienses. Yo siempre checaba los vuelos en esta página que se llama Skyscanner. Buscaba el vuelo que fuera de Vancouver a Auckland solo de ida y me recorría todas las fechas checando los precios. Aquí no los está poniendo en dólares neozelandeses, lo vamos a poner en pesos mexicanos. Y de hecho más o menos estaban algo así los costos cuando yo los buscaba, arriba de los 40 mil pesos mexicanos. Pero en el mes de octubre encontré un vuelo directo y a buen precio desde Vancouver a Nueva Zelanda y pues optamos irnos por este. De Acapulco a Vancouver nosotros reservamos por Interjet haciendo escala en el aeropuerto de la Ciudad de México. La escala era como por 11 horas, pero pues tenemos familia en la ciudad, así que aprovechamos para pasar a despedirnos y todo, así que no había problema. En total fueron 6.800 el costo del vuelo por los dos, ya con el desglose de los impuestos lo que serían 3.400 por cada uno. Pues en realidad no se me hizo nada caro porque este era un vuelo internacional y al contrario había vuelos más caros, vuelos locales como de Acapulco a Cancún, por dar un ejemplo. El siguiente vuelo, el de Vancouver a Auckland, lo reservamos con esta agencia que se llama Budget Air, la cual la encontramos ahí en la página de Skyscanner. El vuelo era con la aerolínea de Air New Zealand y aunque el mismo vuelo estaba con otras agencias y con la misma Air New Zealand, los costos tenían muchísima diferencia. Con esta agencia nos costó 483.99 euros. Es una agencia española que no conocía. La verdad que no somos de hacer viajes internacionales. Más que nada, las agencias que conocíamos eran para tours más locales dentro de México. Si ustedes pues ya tienen una agencia de su confianza que hace vuelos internacionales, pues vayan y coticen con ellos si esto los hace sentir más cómodos. Bueno, ustedes saben que en nuestras mentes siempre está como que ese riesgo de fraude, eso de comprar por internet a una agencia que pues en realidad no conocemos y te ha dado como que un poquito de incertidumbre y no por querer que nos salga más barato nos termine saliendo muchísimo más caro. Así que nosotros nos pusimos a investigar todo de esta agencia española, todos los comentarios y opiniones, quejas y todos los leímos y pues nos dimos cuenta de que sí, sí existía para empezar. Y además tenía más comentarios buenos que malos. Al igual, leímos todos los comentarios buenos y malos para saber cuáles eran las quejas principales de la agencia. Y pues a nuestro criterio no se nos hizo mal y nos arriesgamos por comprar aquí.
Bueno, el costo nos los da en euros y checando el tipo de cambio ahorita está en 23.81, que serían 11.525.51 pesos mexicanos. Pero en la fecha que lo compramos en el histórico, checamos que el euro estaba en 21.65. Ahorita no es tanta la diferencia con el cambio actual, pero el costo total que pagamos fue de 10.478.38 pesos mexicanos por cada ticket. Pero en fin, se llegó el día que tuvimos que dejar Acapulco, nos despedimos de la familia y les comparto mis últimos videos en mi ciudad antes de abordar el primer vuelo de Acapulco a México. Llegamos bien y rápido, pasamos a saludar y despedirnos de la familia en México y volvimos al aeropuerto de México con las 2 horas de anticipación que te indican para hacer el check-in. Entonces, ya esperando para subirnos al avión justo en la sala de espera, unos minutos antes de empezar a abordar, empezaron a mencionar algunos nombres por micrófono y entre esos nombres mencionaron el mío. Bueno, pues fui, me acerqué a al mostrador. Y pues ahí me dijeron que yo estaba en una lista que les manda la embajada a la aerolínea. Estoy hablando en este caso de a la agencia de Interjet. Pues que en esta lista venía yo incluida de que no tenía el ETA aprobado para Canadá, así que yo no podía abordar el vuelo, a lo que le dijimos al chico que me estaba atendiendo que verificara nuevamente, por favor, ya que el vuelo de la Ciudad de México a Vancouver esa era una escala, ya que en el aeropuerto de Acapulco ahí ya nos habían checado el pasaporte y toda la documentación y nos habían dicho que todo estaba en control, estaba normal. Pues bien, me dijeron que tomara asiento y que me iban a verificar nuevamente. Ya con esto nosotros pues ya estábamos con la tensión encima, si me voy a subir al avión o qué. Después empezaron a formarse ya la gente para abordar y nosotros con la incertidumbre todavía, si me voy a subir o qué cosa, ¿no? Hasta que ya por fin me dijo el personal que ya les habían actualizado la información y que al último siempre sí podía volar. Uf, sentí un alivio total. La verdad desconozco cómo es el proceso que llevan las aerolíneas, pero de que nos dieron un susto, sí nos los dieron, porque imagínense que no hubiera viajado, que no me hubieran dejado viajar, la historia pues no se contaría igual ahorita, ¿verdad? Así que bueno, ya nos subimos al avión, viajamos por 4 horas y piquito. Llegamos a Vancouver, pasamos con el agente de inmigración. Este nomás nos preguntó cuántos días veníamos, que si ya teníamos la reservación y a dónde nos íbamos a hospedar. Contestamos todo y ya nos dejó pasar todo bien y todo rapidito sin problema alguno. Y ahí comenzaron nuestras mini vacaciones en Vancouver. Y para esto ya teníamos una reservación en un Airbnb, la cual no era en el centro de Vancouver, sino en una ciudad vecina que se llama Burnaby. La habitación la reservamos por 5 noches del 13 al 18 de octubre. Por noche eran 441.76, ya con los impuestos nos salió el hospedaje en 2.875.37 pesos mexicanos. Les muestro lo que es la entrada de la casa, lo que es la habitación. Esta tenía su cocinita, la sala, la lavadora y todos los servicios. Y pues desde que llegamos siempre nos anduvimos moviendo en el transporte público, el bus, el SkyTren, este que te conecta súper rápido de un punto a otro. Y usábamos una tarjetita que se llama Compass Card, que cuesta $6. Y ya nada más se le va cargando el saldo y el pasaje nos costaba como $4 o podíamos pagar como un day pass si es que íbamos a hacer varias paradas durante el día. En Vancouver y en los alrededores hay muchos lugares bonitos, naturales. La mayoría son de entrada gratuita y otros con muy bajo costo. Nosotros en la casa desayunábamos bien y ya dábamos una comida allá en la calle. Todo depende del presupuesto con el que ustedes vayan cuando estén planeando su viaje. Nos salimos todo el día a pasear para aprovechar bien nuestra estancia. Ya traíamos armado el itinerario
Y aunque llovió los 5 días, igual los disfrutamos, pues casi siempre eran solo lluvias ligeras y con un paraguas, pues ya con eso lo armábamos. Lo más caro que pagamos fue el acuario de Vancouver, que nos costó como $40 por persona. Al último nos arrepentimos. No digo que no me haya gustado, pero esperaba que pues fuera más grande o no sé. Pero pues por la popularidad que tiene y las recomendaciones fuimos. Pero en fin, que no les digan, que no les cuenten, que hasta no ver, no creer. Cada quien tiene sus diferentes puntos de vista, ¿verdad? Y bueno, ya después de nuestra mini estancia en Canadá, se llegó el día y la hora de volar hasta Nueva Zelanda, por fin. Así que nos fuimos al aeropuerto, hicimos check-in y nos subimos al avión. Fue un vuelo largo, un vuelo de 14 horas. En el avión les van a entregar una tarjeta de llegada a todos los pasajeros que hay que llenar. No les dan pluma, así que traigan una a la mano. Aquí les muestro la tarjeta. En la primera parte hay que poner los datos del vuelo y sus datos personales. La segunda parte es para los que viven en Nueva Zelanda y pues nos saltamos al 2B. Ahí nos preguntan cuánto tiempo nos vamos a quedar en el país, la razón y también en qué país estuvimos viviendo anteriormente. También si conocemos el contenido que trae nuestro equipaje. Toda esta sección hay que declarar la verdad de sus pertenencias, si traen comida y todo. Porque el equipaje pues lo pasan por un escáner y en caso de que te detecten algo y ustedes no lo hayan declarado, la multa es de $400 al instante. Hay algunas cosas que no se pueden traer a Nueva Zelanda como frutas y vegetales frescos, carne o pescado fresco, productos de miel y abejas. La comida que sí se puede traer es básicamente la que ya viene preparada y empaquetada comercialmente, que no requieran estar en un refrigerador y además que estén sin abrir y con las restricciones también del peso y los mililitros. No podemos traer tampoco animales, ni productos animales, ni conchitas, ni productos con piel de serpiente o de ballena, ni nada de eso. Por si traen algún accesorio que tenga algo de lo que les mencionamos. Las plantas también o los productos vegetales también se deben de declarar por si traen medicina a base de hierbas y todas esas cosas. Acerca de la bioseguridad acá, de verdad sí se lo toman muy en serio, así que los zapatos hay que traerlos limpios. Si anduvieron en un bosque o en exteriores no deben de traer tierra ni semillas. Y todos los artículos que hayan estado en contacto con animales o plantas. Hay que declarar si traen medicina y no olviden traer la receta con ustedes. También el alcohol, el cigarro, no deben de exceder la cantidad permitida y si traen efectivo más de 10 mil dólares neozelandeses, esto deben de declararlo. Luego hay que declarar que si vamos a dejar el país antes que la visa expire, pues sí. Y pregunta, si vienes a Nueva Zelanda para recibir tratamiento, consulta médica o para dar a luz, si traemos visa, si hemos sido sentenciados a prisión y ya por último firmar la hojita. Y esa la vamos a entregar al oficial de inmigración. Ya cuando aterrizó el avión, por fin, después de tantas horas de estar sentada y entumida, pues nos dirigimos a reportarnos ante inmigración. Y ahí les cuento la historia de cómo nos fue. Pues hicimos fila para pasar. Yo veía que unos pasaban pues bien rápido, que no les hacían tantas preguntas y nosotros decíamos en nuestro momento, ojalá que nos toque con esta gente para que nos pase rápido. Y pues no, nos tocó con otra, la que se tardaba mucho. Así que pasamos juntos, les entregamos los pasaportes y nos preguntó qué visa teníamos. Yo pues la Working Holiday Visa y pues Marcos la de turista. A mí me selló el pasaporte sin tanta pregunta, pero este oficial le habló a otro oficial para hacerle unas preguntas aparte a Marcos. Así que fuimos como a una oficina aparte y ahí entrevistaron en específico a Marcos. Le preguntaron a qué venía. No, pues vengo de turista, vengo a hacer turismo, voy a visitar este lugar, este otro, vengo con mi novia, ella viene con la Working Holiday Visa, pero tiene un poco inglés, así que vengo con ella para que ella se acomode y yo me regreso a México. Ahí le pidieron mostrar lo que es su ticket de avión, sus fondos, pero pues Marcos ya traía todo a la mano, su ticket de regreso y todo. Y también le preguntaron cuál era su motivo de arraigo a México. Y pues él ahí dijo que él tenía un permiso de vacaciones en el hotel donde él estaba trabajando, allá en Acapulco, pero que en sí él tenía
pues su trabajo pues allá en Acapulco, que iba a regresar. Y ya después de que el oficial pensara y tomara sus decisiones, pues ya le dio la bienvenida al fin a Marcos. Después de eso fuimos a recoger el equipaje, pero en la banda donde se colocan las maletas, pues ya no había nada, porque ya todos los del vuelo pues ya se habían ido. Así que nuestras mochilas estaban como en una oficina de cosas perdidas y olvidadas, y ahí nos las entregaron. Como tip, yo les aconsejo que traigan todo, su seguro, sus fondos, si es el ticket de regreso, en caso de que vengas de turista, mejor tráiganlo. Esto por si acaso te los piden, porque no vaya a ser de que te toque la gente de migración, como en el caso de Marcos, que les pidieron las cosas, y pues no vaya a ser que por una cosa vayas de vuelta a tu país, pues que no te quedes en Nueva Zelanda todo porque te falte algún detalle. Una vez que ya salimos del aeropuerto, nos dirigimos a la taquilla del Skybus para comprar los tickets del transporte al centro de la ciudad, que cuesta $19 el bus, el pasaje solo de ida, y pasa cada 10 minutos. Y esta es la manera más económica de viajar a la ciudad al salir del aeropuerto. Bueno, ya de acá comienza nuestra experiencia en Nueva Zelanda. Si les ha gustado el video, dejen su manita arriba. Si tienen algún conocido que tenga el sueño de venirse para acá, compártanle el video. Acá hay trabajo, hay paisajes increíbles, lo más importante, hay calidad de vida. Yo les voy a seguir compartiendo videos acerca de trabajos, de toda nuestra experiencia acá en Nueva Zelanda. Así que suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y pues nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chao.